Así es, compañeros, el oficial testificó que estuvo visitando la casa de esta familia y en sus propias palabras dijo que se arrepentía de no hacer bien su trabajo. Sin embargo, les comento que el día de hoy el juicio tomó un giro inesperado, esto luego después de que se revelara una entrevista que un paramédico le hizo al pequeñito solo días antes de morir. Con estas imágenes que captaron la visita de policías a la casa donde vivía el pequeño Benji, comenzó este segundo día de juicio en contra de su padre, Brandon Cervera. El video muestra la visita de oficiales tras recibir la llamada de un familiar preocupado por el bienestar del pequeño Benjamín. Y se escucha como de inmediato tanto el padre como la madrastra comienzan a dar explicaciones de las heridas que según ellos el menor se hizo solo. Sin embargo, también se ve como en varias ocasiones el niño les pide galletas, pero además de ignorarlo, lo sacan de la cocina cada que se acerca. En el estrado, el oficial Pérez testificó que en esa visita, él vio los candados en los gabinetes y también al niño desnutrido y con varias heridas. Sin embargo, explicó que por falta de experiencia, él creyó la versión del padre y asumió incorrectamente que el menor tenía problemas de comportamiento y, según él, síntomas de autismo. Ahora, dice, se arrepiente de no haber investigado más y no haber interrogado a los niños en un lugar donde el padre no estuviera presente. En el video también podemos ver a Miranda Cázares, quien explica a los paramédicos que el menor se ha estado golpeando solo, que tuvieron que ponerle pañal porque dejó de ir al baño y que pusieron los candados en los gabinetes y el refrigerador para evitar que se ahogara con comida cuando ellos no lo estuvieran vigilando. Pero el momento más importante del día y lo que podría cambiar el rumbo de este juicio es que se mostró parte de la entrevista que un paramédico le hizo al mismo Benjamín. Ahí el niño explicó que los golpes en los ojos se los habría hecho él mismo. Y que el golpe en la cabeza se lo hizo cuando se azotó contra el piso. Sin embargo, el estado dijo que el menor pudo estar dando estas respuestas, ya que fue interrogado a solo pasos de donde su padre se encontraba y no en un lugar privado, como debe hacerse en estos casos. Benji murió 3 semanas después de esa visita. Y bueno, además de este video, la defensa usó gran parte del día para mostrarle al jurado fotografías donde se ve el pequeño Benjamín comiendo con ropa limpia e incluso sonriendo junto a sus hermanitos. Recordemos que lo que ellos quieren hacer es que el jurado decida que la única culpable de lo que le pasó al pequeñito fue la madrastra y no el padre, quien está siendo enjuiciado. Jessica. Sin duda, Vladimir, muy fuerte de revivir estos momentos, pero importante saber qué le pasó al pequeño Benjamín, qué ha pasado además con estos videos donde se veía al niño pidiendo pan y agua. Te comento, Jessica, que hasta este momento y por alguna razón la fiscalía no ha mostrado esos videos que son parte fundamental en esta investigación. Sin embargo, debemos recordar que es el segundo día de este juicio que probablemente se va a extender hasta la semana que viene. En este momento continúan los testimonios. Te comento que en el estrado se encuentra el médico forense y está explicándole al jurado precisamente cómo es que encontró los resultados y por qué la causa de muerte del pequeño Benjamín es por hambre. Por supuesto, esto continúa el día de mañana. Nosotros vamos a darle seguimiento, pero por ahora es todo de mi parte en el centro de la ciudad. Soy Vladimir Flores, regreso contigo.